Yo creo que sí, la voy a poner tantito. Ok, gracias. Pauncillo, que ahorita le vamos a aventar. Esto, la cabura. Me va a usted a ser famoso con los videos. Claro, es para eso. Para ser famoso. Ahora sí voy a conocer todo el video. ¿Cómo dice? Le digo que me van a hacer famoso con los videos. Ah, sí, eso es lo que estamos buscando, fama. Ahora sí me van a... Voy a ser más famoso que Luis Miguel, oiga. Claro, puede contar con eso. Ya se vio todo el proceso de cómo va quedando el ceiling. Claro, eso es. Miren cómo está el ceiling de anoche. ¿Alguna? ¿Cómo se veía el ceiling? ¿Cómo está? Sí, bello. Y todavía le falta otra mano. Le falta. Lijando las paredes. Sí. Para darle una segunda mano. Vamos a poner el título a los videos: Rezanando con Daniel Ramos. Ahí, ah, ahí es. ¿Eh? Ay, Dios mío. Ay. Bien, bonita, bonita. Ahorita va a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia, amigo. Pues sí. Este poco, el primer paso solamente es una pequeña probadita. Ah, o sea, que ya no usa rapador. Este, para el durabón no, bonita, porque este está bien durísimo. Para el otro, el normal, ese sí. Sí, bonita, sí. ¿Pongo esta planta llena? No, no la vi. Porque él no da. Mira, no se está levantando tanto forma. Aprovechamos para hacer un comercial, también soy mariachi. Para que... Ah, sí, el que quiere un mariachi, aquí está el mexicano. Él es 7. Oficios, 14 necesidades. Es el día, el... Ajá, 7 oficios, 14 necesidades. Esa es la frase de él. No, doñita, no. No me diga eso. Usted entró ayer con él. Ay, señor. Es una frase que se usa mucho en México. ¿Esa? Ajá, esa. Mucha, pues nomás para... Como para vacilar, ¿me entiende? Ajá, oh, sí. Vacilar a la persona. No, pero eso tiene mucho sentido. Sí. Sí. ¿Esta es toda la manera? Sí. No, pero déjala así tapada. Uh-huh. Me está planeando para la segunda mano. Esto como estaba ayer, ¿verdad? Estaba... Sí, horrible. Horrible. Mire cómo está de bonito. Sí,
Bello, bello. ¿Saben qué también voy a ocupar, doñita? Un poquito de voy a ocupar silicón. ¿Silicón? Ajá. Después que esto se seque, que se termine, hay que ponerle silicón porque es lo que lleva todo esto aquí alrededor. Las orillas. Se dan cuenta, ¿ves? Todo esto tiene silicón. Ese es un finish, ese es un finish. Ahí está, muy bien. Ahora sí. Está limpio. Ahora la segunda mano. Un poquito más limpio. Entonces ahora vamos a utilizar el campón. ¿Dónde está? El botecito azul. Aquí está. Es el DOS Control. Este no hace mucho polvo. Esto aquí y vuelvo otra vez.